¡Hola, amiguitos del metal! Hacía mucho que no me pasaba por aquí, por YouTube, pero es un momento muy especial porque es Halloween, por fin. Y además me vengo con mi amigo Leo. Dilo tú, a ver cómo es. Leopoldo, hair and makeup. Eso es, aquí en la cajita de información o aquí abajo te lo voy a dejar, no lo sé. Vamos a hacer hoy un maquillaje de estos de última hora, pero tenemos como una hora y media y además va mucho conmigo, la reina de la cerveza. Lo he titulado Muerte súbita por sobredosis de cerveza. Vamos a empezar con las cosas que vas a necesitar para hacer este make-up. Las latas de cerveza. Esto no está patrocinado por MAU. Sangre. Blood. Bueno, eso es para hacer como los manchones, que queden los moretones. Pues para pintar. Es una maravilla porque lo íbamos a hacer con látex, pero nos han dicho que mejor el látex, ¿no? Y que... Silicona, chica. Las pastas que se revuelven y hacen eso efecto es flesh, como carne. Viene en un botecito así, o sea, en un botecito no, en un paquetito así. Y dos botes, estos palitos. Palito A y B. Y este vídeo no está patrocinado por Mati. Lo hemos comprado en Mati, la tienda mítica de Madrid de disfraces. Y muy amable, si nos explicaron cómo hacerlo y todo. Y además te voy a decir incluso cuánto nos ha costado. Pinturita del demonio son 5,80. La sangre son 4,40. Y no queda rosa. Todo este pack estupendo de la silicona nos ha costado 21 euros, que puede parecer, oh Dios, 21 euros es mucho, más. Muchísimo. Pero nos hemos ahorrado el pegamento. No, y aparte esto te dura. Les lleva durando 3 Halloweens. Los pinceles, claro. Pincelitos, estos son de Leo. Sí. Venga. Paso 1. Hay que cortar la lata. Este momento a Leo no le gusta. Así que Bueno, me voy a aguantar. Te digo cómo la corto. La apoyo en la mesa y empiezo primero haciendo así con un cuchillo. Con un cuchillo lo has cortado un poquito, ya tienes un agujerillo. Y yo desaparezco. Ahora por el agujerito. Con cuidadín, cuidadín. Leo está sufriendo. ¡Tarán! Bueno, y ahora llega el momento que hay que tener mucho cuidado. Hay que doblar esto. Aquí está la primera pista del disfraz que vamos a llevar. Pasito número 2 importante, lava la lata, porque el olor a cerveza es muy fuerte. Tenemos la latita de cerveza. Y así ya no hace, daño. Ya puede hacer así. Ya tienes la frente súper pequeña. Sí, tío. Como hay que mezclar A y B, lo vamos a mezclar en el trocito de la lata que nos ha dejado. Problema número 1. Esto y esto, lo que hay en este bote no puede pasar a lo que hay en este bote. Es con estos palitos, ellos nos han marcado X, que es para mezclar, el A y el B. Entonces, este lado para cogerlo del A, este lado para cogerlo del B. Y nos dijeron también que teníamos que ir muy poquito a poco echando porque se seca súper rápido. Vamos a abrirlo. Ahí, mira cómo es. ¿Así? A cantidades iguales, siempre. Un poco más, ¿no? Venga, dale, un poco más. Es ahí, así. Y ahora con el palito del B vamos a coger la misma cantidad que sí, será es como esto, ¿no? ¡Cerradlo súper bien! Dale. Y mezclado queda así. Creo que sí vamos a necesitar marcarnos primero como el... Marcamos el recorrido con un lapicerito. Primero vamos a poner la mezcla alrededor. Dios de mi fe, ay de mi corazón. Cojo la lata, pues la pego, ¿no? A ver, cojo un poquito de aquí. ¡Ay! ¿Qué? Me estoy liando. Y entonces, pues la encaja y iría ahora poniendo alrededor. Claro. Vamos en plan cemento, ¿no? ¡Qué momento tan fantasioso! Ya se ha secado, ha tardado nada. Vamos a hacer como un poquito la piel larga. Sí, como de... Porque no sabemos si nos va a salir o no. Claro. Volvemos a coger el botecito. No tanto esta vez, porque nada más van a ser como los pellejillos.
Otra vez. Y yo creo que con el dedo, ¿no? Pues yo como lo haría. Se me olvidó cancelar el mariachi. Que eres bien pendeja. Me saludan las cacas. Deja de estar haciendo el ridículo, por favor. Que tenemos que dejar un poco que se seque y ya cuando se esté secando, entonces hacemos los pellizcos. La masa está como muy... Sí, muy líquida. Lo has hecho bien. No, pero está bien porque se ve como carne. Ah, no. Carne gangrenada alrededor. Claro. ¡Gangrena! Vente para acá. Aquí al oído. Vente. La técnica secreta para que salga es así. Cuando se haya secado, así. Tía, si te mueves rápido, sientes el aire que entra por la boquilla. ¿No sientes un frescor? ¿Cuántas cervezas te has tomado? Es que... Está mal, ¿eh? ¡Soy el demonio! ¡Mamá, sácame de Leo! Que no me puedes dejar nada, tío, que sea gratis. ¿No ves que soy bloguera? Lo que más me gusta son las cosas gratis. Ahora que se ha secado del todo y hemos hecho como para que salgan las pielecitas, vamos a maquillarlo para que quede de piel. Chica, con tu maquillaje de tu casa. De toda la vida. ¿Sabes? El del Mercadona vale también. Si no sabes mucho, mejor no uses esto. Y usa tus sombras de ojos, la paleta que sea, da igual. Wow, la he liado y lo he pintado de gris. No, no era lo que yo quería. Morado, rojo y negro, vamos a hacer el efecto como a vosotros poner sin miedo. No penséis tanto, porque es una herida. Con sombras, ¿no? Haciendo el moratón. Después vamos a poner que se vea fresco y asqueroso. Leo ya se lo ha hecho después de toda mi catástrofe natural. Ahí va como... Ahora va a ser el momento poner sangre. Vamos haciendo un círculo alrededor de la lata. Me hace cosquillas. Sí, es que es horrible la cosa. Oh. Estás pendeja. O sea, ya es de nacimiento el tuyo. Sí, soy idiota. Dexter.